Últimas noticias de Estados Unidos de América. Análisis republicano. Mis amigos, predecir el resultado de elecciones futuras y imaginar qué consecuencias podrían ocurrir en el futuro es muy complicado en este momento. Lo que sí se puede decir es que es importante participar en el proceso democrático y ejercer tu derecho al voto de manera informada y responsable. Es fundamental trabajar juntos como sociedad para resolver los problemas y avanzar hacia el futuro. Patriotas, es importante tener en cuenta algunos argumentos que se podrían presentar para sugerir por qué los republicanos podrían tener más posibilidades de ganar las elecciones. Históricamente, los republicanos han sido un partido más conservador y han defendido valores tradicionales, lo que podría atraer a una base electoral más amplia y diversa. Quieran o no los demás, los republicanos tienen una fuerte presencia en el Congreso y en los gobiernos estatales, lo que podría darles una ventaja en términos de estructura y recursos para llegar a los votantes. Los republicanos han promovido políticas económicas más liberales y menos intervencionistas, lo que podría atraer a aquellos que valoran la libertad empresarial y el crecimiento económico. Los republicanos han sido más proactivos en términos de seguridad nacional y defensa, lo que podría ser atractivo para aquellos que valoran la protección del país y la estabilidad internacional. Es importante recordar, mis amigos, que estos son solo algunos de los posibles argumentos y que cada elección es única y depende de una serie de factores. Además, es importante evaluar cuidadosamente a los candidatos y a sus propuestas antes de tomar una decisión en las elecciones. En general, los republicanos suelen ser más conservadores y apoyan políticas más restrictivas en áreas como el control de armas, el derecho a la vida y el cambio climático. También suelen apoyar la reducción de impuestos y el mercado libre y oponerse a la intervención gubernamental en la economía y la sociedad. Espero que haya sido de tu interés este análisis republicano. Me gustaría, si quieres, me dejaras un comentario al respecto. Que Dios te bendiga a ti y familia y a los Estados Unidos de América.